ya te abro. Malparidos. No pelees, mi amor. No. Gracias. ¿Me hiciste falta? ¿Tú a mí? Bueno. Tienes una marquita. Voy. Espera, no, deja así. Deja así. ¿Sí? ¿Qué tal? El salmón como me lo enseñó a preparar tu tía. Deli, ¿qué tal tu día? Pues estuvimos trabajando todo el día en lo de los protocolos con Peña y con Alberto. La gorda no se pudo reunir, pero nos mandó decir que el concuñado de ella tiene un amigo que tiene una ficha en la Secretaría de Salud que nos puede explicar cómo es toda la vuelta de los protocolos. Paula. Perdón. Es que estoy como un chupo. Voy a dormir un rato y... Tranquila, y después me lo como todo. Voy a descansar. Lo siento, perdón. Tranquila. Perdón. Chao,
Ya. Venga. Tranquila, no se ponga así. Debería convencerlo de lo de los hijos. No sabe lo que se pierde. A la que tocaría convencer es a mí, doña María. Además, con esta pandemia, este mundo patas arriba, no me convence ni usted. Está bien. No me haga caso. Tal vez usted tiene razón. Esta es la foto de su tía. Uh-huh. Usted dijo que nos parecíamos. Doña María, ¿por qué no me esperó? Usted me dijo que me esperaba. No, sí, yo no me he ido. Pasé por acá porque sabía que usted mañana no podría verme. Y no quería irme sin darle las gracias por todo. Ha sido como estar con mi familia. Yo que le quería presentar a Giovanni. Le quería invitar acá a la casa. A Giovanni, no le he hablado de usted. No le he hablado de nada. Esto es un sueño, ¿cierto? Dígame, ¿esto es un sueño? No hay diferencia, mi niña. Vivir y soñar son la misma cosa.